Bueno, bienvenidos al lado B de Teorética. Aunque estamos entre amigos, me voy a presentar. Yo me llamo Inti Guerrero, soy el director artístico asociado de Teorética. El lado B es el nombre que se le ha dado, se ha renombrado, rebautizado para este espacio que ha auspiciado más que todo la colección, el museo, pero se ha trasladado, como ven, la biblioteca, para que juntamente, de forma conjunta, se convierta en un centro de investigación en honor a Virginia Pérez Ratón. Por eso se llama el lado B. La noche de hoy es, aunque se ve como muy formal el encuentro, ¿no? La idea es que también hablen e intervengan en algún momento, que tengan alguna pregunta, ¿no? Es para conocer un poco más del trabajo de Mariana, quien es una artista mexicana que desde hace un tiempo vive en diferentes ciudades de Europa, pero su trabajo está arraigado a muchas historias y procesos históricos y narrativas históricas también que ocurrieron en México, ¿no? En lo que hoy llamamos México. Su exposición individual es un solo trabajo, es decir, es una investigación que finalmente se manifiesta en una instalación y en un video que lo van a ver mañana en la inauguración. Pero la idea de esta noche era poder tener la oportunidad de que, ya que está acá, como conocer un poco más de sus procesos, otros trabajos que, pues, como no están, creo que a través de la palabra, de alguna manera, se transportan, ¿no? Creo que esa es la introducción. Y sí, de nuevo, en cualquier momento yo creo que sería chévere como tener una conversación después, ¿vale? Voy a poner esta acá abajo. ¿Eh? Sí, porque si no siento que no me ven allá atrás. Bueno, muchas gracias por venir. Y básicamente les voy a enseñar algunas piezas que he hecho en los últimos años, que les dan una pauta como de la genealogía y de los procesos de trabajo que tengo. Y también un poco una introducción de los proyectos que he hecho en torno a la antropología y a la arqueología mexicana, que tienen mucho que ver con la obra que voy a presentar mañana aquí del otro lado. Y bueno, ya que estamos en una biblioteca, pensé que sería lindo mostrarles una pieza que hice precisamente en una biblioteca. Bueno, a modo de introducción, yo estudié artes visuales en la Ciudad de México y también estudié filosofía, y mi trabajo siempre ha tenido un vínculo muy fuerte con la literatura, con la filosofía, con la historia de la ciencia, con la arqueología. Entonces, digamos que tengo procesos de investigación bastante largos y a partir de esos procesos van saliendo las piezas. Entonces, digamos que generalmente un proyecto puede tardar 5 años, 6 años, y en cada exposición que voy haciendo, como que el proyecto va evolucionando y las piezas van creciendo y se va formando como un cuerpo de obra. También colaboro con muchas personas de distintas disciplinas, con historiadores, con escritores, con poetas, y me interesa siempre que mi trabajo se contamine como de las voces de otras personas. Y entonces, bueno, voy a comenzar con este proyecto que se llama La muralla y los libros, y fue una pieza que hice primero en Holanda y luego la repetí hace poco en Londres, y está basada en un, si quieres pasarle a la siguiente foto, está basada en un ensayo de Jorge Luis Borges que se llama La muralla y los libros. Entonces ahí Borges habla del emperador chino, de Qin Huang Qiu, que fue el hombre que comenzó a construir la muralla china. Y este gesto tuvo como una doble implicación, porque al mismo tiempo de que él comenzó a construir la muralla china, ordenó que se destruyeran todos los libros que fueron escritos antes de él. Entonces, digamos que él decía que la historia comenzaba con él. Y si encontraban a alguien que escondiera libros en su casa o que tuviera algún tipo de escrito oculto, esa persona era condenada a trabajar en la construcción de la muralla por el resto de su vida. Entonces, bueno, en este pequeño ensayo Borges empieza a reflexionar. Si quieres, espérame tantito, no le pases tanto. Empieza a reflexionar cuáles son las implicaciones de este gesto, ¿no? Si es un acto destructivo o un acto creativo.
Y bueno, a partir de este texto, yo lo que hice fue tomar todas las palabras de este texto, que son 982. De hecho, la exposición se llamaba La muralla y los libros, 982 palabras robadas de una biblioteca. Entonces, tomé todas las palabras de ese libro y las puse en una tira larguísima, que es la tira que ven aquí. Y después fui a la biblioteca y sacaba un libro y trataba de encontrar una palabra y la borraba. Después sacaba otro libro, encontraba la palabra y la borraba. Entonces digamos que yo borré 982 palabras de 982 libros distintos. Y aquí en esta tira lo que ven es como el registro de cada palabra viene tomada del libro original con la tipografía correspondiente y con el número de clasificación del libro. Entonces, si tú vas a la biblioteca, puedes encontrar como el espacio en blanco que quedó de este gesto. Entonces, vamos a ver en las otras imágenes, esta es como esta tira que de alguna manera es una metáfora de la muralla china o alguna cosa así. Y bueno, lo que fue divertido es que cuando yo hice esta pieza la primera vez, yo estaba haciendo un posgrado en un instituto en Holanda y hice esa pieza en la biblioteca, entonces yo iba todos los días y pasaba muchísimo tiempo ahí, porque es una acción muy difícil, porque tú tienes que encontrar una palabra específica, pero no sabes dónde la vas a encontrar. Tú abres un libro y no sabes dónde vas a encontrar perhaps o fenómeno. Entonces es como una especie de lectura en negativo, es como tratar de encontrar algo que no sabes dónde está. Y la bibliotecaria me quería mucho porque yo iba ahí todos los días, decía qué muchacha tan estudiosa. Y ella cuando se dio cuenta de lo que había hecho se enfureció y no sabían qué hacer conmigo, pero al final fui absuelta de cualquier tipo de cargo. Bueno, y después este fue una publicación que saqué a partir del proyecto, que básicamente son las 900 páginas de los 900 libros de donde fue extraída cada palabra. Entonces, si vemos en las siguientes páginas, bueno, aquí no se ve muy bien, pero digamos que ahí hay una palabra que falta, en la próxima aquí. Y bueno, tenía algunas reglas, por ejemplo, no podía usar diccionarios o no podía usar libros donde fuera como la palabra fuera inmediatamente accesible, y todos los libros tenían algo que ver con historia, con arqueología, con literatura. Y luego cuando hice la exposición, digamos que esta era la biblioteca y este era el espacio expositivo, entonces lo que hice fue hacer una copia del plano de la biblioteca y transferirlo al espacio expositivo a modo de una especie de tapete de goma, que se puede ver en las siguientes fotografías. Bueno, este era el modelo a escala. Y esas son como las demás imágenes. También el director de la escuela me comentó que cuando yo le conté lo que había hecho, también se quedó traumatizado y al otro día llegó y me dijo que había tenido un sueño, que él estaba en la escuela y llegaba alguien con un bulldozer gigante y hacía como un hoyo en el edificio. Bueno, y así se veía la instalación. Este era el tapete de goma con el espacio de la biblioteca y la biblioteca está exactamente del otro lado, entonces se podía ver desde aquí. Y en esas vitrinas estaba la tira de papel y también la publicación con las distintas páginas en negativo. Si quieres, podemos pasar al siguiente proyecto. Este se llama Estas ruinas que ves. Bueno, aquí les voy a empezar a contar una historia que comenzó en 2005, año del rescate de la identidad nacional, lo que quiera que eso signifique. Y en 2005-2004 empecé a hacer un proyecto en México en torno a la arqueología mexicana. Entonces pensaba que
lo que me interesaba no era tanto la historia de las piezas arqueológicas o su significado, sino lo que yo llamo los márgenes de la arqueología. Entonces, cómo la arqueología se ve, no sé, en las políticas públicas, en el desarrollo de la ciudad, en cómo en México, no sé, hacen cualquier tipo de trabajo en la ciudad y encuentran un monolito, encuentran una piedra, entonces se transforma completamente la ciudad. Y digamos que es algo que está en el imaginario colectivo constantemente. Entonces yo me puse a trabajar, si quieres aquí le podemos ir pasando. Empecé a coleccionar material en lugares muy distintos, no sé, en archivos de educación, cómo es que se enseña la arqueología en México, también en los museos, me interesaba como la forma como se muestra la arqueología en los distintos museos, cómo se… Esta foto es muy buena, ¿no? Pues les están enseñando un esqueleto a los niños. Y me puse también a coleccionar distintos eventos que yo consideraba como eventos arqueológicos, aunque no se consideren de esa manera formalmente. Por ejemplo, en la siguiente imagen, este fue un evento muy importante que ocurrió en la Ciudad de México, en una de las estaciones de metro más grandes de la ciudad, y resulta que iba un señor caminando por los pasillos de esta estación gigante que se llama La Raza, y de pronto vio una filtración en el piso, en los adoquines del piso, y decidió que era la aparición de la Virgen, ¿no? Era un milagro. Entonces ya se armó todo un barullo en la estación de metro, pusieron una especie de baranda alrededor de eso, empezó a llegar la gente, salió en la televisión, y bueno, se le llama la Virgen del Metro. En la imagen que sigue pueden ver, esta fue la inauguración del nicho que se hizo de la Virgen del Metro, porque lo que ellos hicieron fue retirar los adoquines que estaban en el metro, los sacaron y hicieron una especie de altar que todo el mundo puede visitar. Entonces yo pensé que este tipo de eventos solo pueden ocurrir en México o en lugares donde hay esa especie de sensación de que hay una historia material debajo de nosotros constantemente. Esta fue la imagen. No sé si ustedes ven una virgen ahí o no, pero es obvio, ¿no? Sí. Entonces, este fue también el desfile cuando se inauguró el nicho. Y bueno, había muchas cosas que me interesaban, como las visitas guiadas en los museos. En el Museo Nacional de Antropología es muy curioso cómo los guías no siguen un guión predeterminado, sino que introducen los eventos del día dentro de la visita guiada. Empiezan a hablar de política, de corrupción, del clima, de cualquier cosa que uno se pueda imaginar. Otra cosa que incluí en este proyecto es la historia de la museografía en los museos arqueológicos, porque en México después de la independencia fue la primera vez que se empezaron a conservar los monumentos arqueológicos como algo valioso. Antes, durante la colonia, se destruyeron todos. Entonces fue justamente después de la independencia que se hizo el primer museo, que se llamó el Museo Nacional, donde ellos básicamente solamente ponían las piezas ahí con un pedestal, pero no sabían ni qué eran. Entonces en el pedestal decía monumento cronográfico, o no sé, pero no sabían ni cuál era la cultura, ni a qué tipo de dioses se relacionaba. Entonces yo empecé a coleccionar la manera como la misma pieza fue mostrada a lo largo de los siglos, como hacer un poco una genealogía de cómo se han mostrado las piezas. Hay muchas piezas que pertenecían a colecciones privadas o a cosas que la gente se encontraba en su casa y las tenían expuestas. Y poco a poco, cuando la legislación fue cambiando, pues empezaron a incluir esas piezas dentro de los museos.
También hubo una parte en torno a las falsificaciones y al tráfico de piezas arqueológicas, que hay varios casos emblemáticos de falsificación. El más conocido es un señor que se llama Brígido Lara. Brígido Lara todavía está vivo, él es de Veracruz, y él un día iba tomando un vuelo así en el aeropuerto y lo agarraron y en la bolsa traía unas piezas arqueológicas, entonces lo metieron a la cárcel por tráfico de patrimonio nacional. Y él les decía, no, ¿saben qué? Es que me están culpando por el delito equivocado, yo no soy un traficante, yo soy un artista. Y entonces les decía, tráiganme un pedazo de barro, por favor, tráiganme un pedazo de barro. Y entonces eventualmente ya le trajeron su pedazo de barro a la celda y él, no sé, en 2 horas hizo una pieza hermosa, ¿no? Increíble. Entonces, pues efectivamente lo sacaron de la cárcel y empezaron a rastrear las piezas que él había hecho y se dieron cuenta de que sus piezas están en colecciones impresionantes en todo el mundo. O sea, hay portadas de libros de arqueología mexicana donde viene su pieza en la portada. Y después de eso, él fue contratado por el Museo de Jalapa, Veracruz, como una especie de… Él es el que ahora acredita si una pieza es genuina o no. Sí, que es una historia alucinante. Y él todavía está vivo y todavía… Y él dice que él no es un falsificador, él dice que simplemente él está continuando la tradición de sus ancestros, porque él no hace piezas idénticas, sino que hace versiones, pero las versiones están tan bien hechas que nadie se da cuenta de eso. Y bueno, hay otros casos de falsificación. Hay un falsificador que también era el cónsul de Inglaterra en México, que también hizo una colección impresionante de urnas zapotecas, pero él tenía un taller de orfebres indígenas, entonces él les decía qué tenían que hacer y después le vendió. Sus piezas están en el Museo Etnográfico de Berlín, en Canadá, por todos lados, él las vendió por muchísimo dinero. Bueno, estas son algunas imágenes del Centro Histórico de la Ciudad de México, que bueno, después les voy a platicar un proyecto que hice en torno a lo que desató como… este cambio. Esta es la estación de metro del Zócalo de la Ciudad de México, que ahí se ve como toda la maqueta de cómo era el Templo Mayor, que supuestamente con las piedras de esta pirámide construyeron la Catedral Metropolitana. Y por último, otra parte que también estudié a profundidad fueron las réplicas y las copias de piezas arqueológicas, ya sea cosas silvestres como estas, que son como invenciones piramidales en el espacio público, o posteriormente también empecé a trabajar con diversos talleres que trabajan en los museos de arqueología, que ellos son los que hacen las copias de fibra de vidrio cuando una pieza tiene que viajar, entonces hacen una copia de fibra de vidrio que se ve casi idéntica, pero es de fibra de vidrio, o que hacen las maquetas, todo el soporte museográfico de los museos de antropología, que es muy importante y que nunca se le da crédito a esta gente. Ya en México hubo como toda una corriente de museógrafos, de maquetistas, que realmente revolucionaron la manera como se presentan este tipo de materiales. Creo que después hay algunas imágenes interesantes. Ah, por ejemplo, aquí este es uno de los talleres, esta es la original y esa es la copia. Y bueno, esta colaboración comenzó en el 2005, pero yo ya he hecho como una serie de trabajos con estos talleres. Sí, esa es una maqueta del mercado de Tlatelolco, que es increíble, es impresionante.
Sí, es interesante que uno nunca sabe quién genera este tipo de materiales en los museos, digamos que son trabajos totalmente anónimos. Bueno, si quieres podemos pasar al otro folder, Lina. Les voy a enseñar. Bueno, este proyecto se llamó Estas ruinas que ves y terminó con una exposición en un museo de arte contemporáneo que se llama Museo de Arte Carrillo Gil. Y fue una exposición muy rara porque realmente no había casi nada. Yo lo que hice fue pedir como a distintos museos de México una serie de vitrinas, pedestales y soportes museográficos de distintas épocas. Por ejemplo, estas vitrinas son de lo que era el Museo de Historia Natural, que son, no sé, como del siglo XIX. Y después en todos estos materiales museográficos había una serie de números, como números de casas. Y lo que yo hice a través de todo el material que había recopilado fue generar una serie de historias, y esas historias las grabé en un audioguía. Entonces la gente circulaba la exposición y ellos ponían el número que estaba ahí y les empezaban a contar la historia. Pero lo que era interesante es que no les contaban la historia de la pieza que supuestamente estaba ahí, sino era más bien la historia de las aventuras de esa pieza, porque no hay nada que haya estado solo en un lugar, sino que todas las piezas fueron primero excavadas y luego las enterraron y luego las volvieron a sacar y luego como que cada historia era una aventura de todos los momentos de esas piezas. Estos son una serie de moldes de piezas arqueológicas y con estos moldes hacen las réplicas, que son las réplicas que después viajan. Que también me interesaba como ese elemento del el negativo de la pieza. Bueno, y ahora también había una serie de textos. En este proyecto colaboré con muchísima gente, con varios antropólogos, arqueólogos, y también recuperé el trabajo de un escritor mexicano que se llama Jorge Ibargüengoitia, y él hizo una serie de críticas mordaces a cómo se maneja la arqueología en México, con un gran sentido del humor. Y no solo la arqueología, sino los monumentos, el espacio urbano, cómo se hacen los festejos, todo lo que está en torno a esta gran. Sí, a esta cultura patriarcal basada en la arqueología. Y les vamos a poner un audio. Mientras les terminamos de pasar las fotos, les voy a pasar un audio de uno de estos. Y bueno, todos estos audios, si quieres ya le paramos al sonido. Todos estos audios también iban cambiando de tono, había algunos que eran más irónicos, otros eran más institucionales. Y bueno, si seguimos avanzando. El día de la inauguración, como no tenía suficientes aparatitos para toda la gente, entonces lo que hice fue irme al Museo de Antropología y entonces ahí me conseguí a uno de los guías que están allá afuera y le dije, oiga, necesito que me ayude, que venga a dar una visita guiada en otro museo. Me dijo, ah, sí, ¿cómo no? Sin problemas. Y entonces ya lo cité en el museo, le empecé a mostrar y le dije, bueno, aquí el único inconveniente es que no hay piezas, usted tiene que convencer a la gente de que allá hay algo.
Y me dice, ay, no, señorita, eso no lo puedo hacer, van a creer que estoy loco. Y yo le dije, no, usted lo hace así, con mucha decisión, y va a estar todo bien. Me dice, bueno. Entonces yo ya le di el guión de todas las piezas, y él hizo un trabajo increíble, fue muy divertido. Y hizo la visita guiada como 4 veces, y en las pausas se iba tomando más y más tequilas. Entonces al final ya las piezas ya no cabían, o sea, él ya se empezó a inventar unos monolitos gigantescos que ya no cabían en las vitrinas. Y bueno, como ven, todo este material se iba volviendo cada vez más irreverente, o sea, empecé a tomar vitrinas como muy formales, y al final fui como a unas bodegas de museos de sitio, donde ahí hay unas cosas que quién sabe para qué fueron usadas. Y también estaban estos soportes que tenían parte del archivo fotográfico, que era un material como híbrido entre lo que usan en los sitios arqueológicos para definir la zona donde están excavando, y también en las bodegas de los museos siempre tienen este tipo de cosas para guardar el material. Y aquí también había documentación de dónde había yo encontrado todas las piezas. Y todo, no sé, visité todas las posibles bodegas de todos los museos arqueológicos en México. Y bueno, en total, en esta exposición había como 80 historias, que bueno, eran microhistorias, digamos. Y esas microhistorias me han servido en el futuro como a generar muchos otros trabajos, como que digo, ah, esta estaba buenísima. Entonces, las he retomado y he empezado como a generar otro tipo de proyectos a partir de ese material. También me ayudó como a entrar en contacto con una serie de personas con las que he seguido colaborando a través de los años, que son, no sé, arqueólogos, antropólogos, que lo que es divertido es que también ellos a veces me invitan a sus congresos de arqueología, como que ellos piensan que yo tengo algo que decir ahí por mi reverencia a la disciplina. Sí, ese era el guía. Sí. Bueno, ahora les voy a enseñar otro proyecto más reciente. Ese mero. Que esta ya es una historia un poco más específica, que tiene que ver con el Zócalo de la Ciudad de México y cómo se ha transformado el espacio urbano a partir de una serie de hallazgos. Entonces, en la próxima imagen vamos a ver esta escultura. Se llama Coatlicue, es la diosa de la tierra y la diosa de la muerte, y fue encontrada como en 1870, no, antes, 1780, en el Zócalo de la Ciudad de México, junto con el calendario azteca. Y estas fueron las primeras piezas que fueron jamás mostradas como piedras que se podían mostrar y no destruir, digamos. Entonces, bueno, pusieron esta pieza junto al calendario azteca. Todo el mundo, el calendario azteca le pareció muy racional, muy lógico. Esta gente sí sabía contar, sabían de matemáticas, pero esta les parecía monstruosa, ¿no? Y el problema es que los indígenas empezaron a rendirle culto de nuevo. Entonces, eso ya al gobierno no le gustó, entonces decidieron esconderla. Entonces, la removieron y la metieron en un patio en la universidad, semienterrada, y solamente se la mostraban a los extranjeros que iban a México. Por ejemplo, Humboldt, cuando fue a México, hizo una descripción de esta pieza, y hubo un arqueólogo también inglés que se llamaba Bullock, que él fue y también le sacaron la pieza, y él de hecho hizo una copia de esta pieza y se la llevó a Londres. Entonces, la primera vez que esta pieza realmente fue mostrada fue en Londres, a manera de reproducción. Sí, digamos que estas eran todas reproducciones arqueológicas. Y bueno, estas son todas las maneras como se ha mostrado la pieza a lo largo de los siglos, hasta que finalmente fue reconocida y se la llevaron al Museo Nacional, que fue el primer museo. Así era como estaba mostrada en el Zócalo de la Ciudad de México, en la calle. Y ahí era cuando estaba en el primer Museo Nacional.
Y este es uno de las bodegas donde trabaja la gente que hace las copias, y ellos tenían un molde de la Coatlicue. Entonces, a partir de ese molde, yo hice una escultura. Pero es una especie de escultura híbrida. O sea, parece molde, pero realmente es una reproducción. Como que parece que está en negativo, pero está en positivo. Esta es una serie de retratos que saqué. Bueno, en la primera vez que mostré esta pieza, que le pedí a toda la gente que trabajaba en el museo que tomara una de las partes que conformaba la escultura, y hicimos como un retrato. Bueno, así es como se ve armada. Y bueno, en este caso hice un experimento que no había hecho antes, que fue mezclar la mitología de la pieza con la historia de cómo fue excavada y etcétera. Entonces, les voy a contar rápidamente la historia de esta pieza. Coatlicue era la diosa de la muerte y de la tierra. Y ella tenía una hija que se llamaba la Luna, y tenía muchos, muchos hijos que eran todas las estrellas. Y entonces un día Coatlicue estaba barriendo en su casa, estaba limpiando, y de pronto una pluma bajó y ella quedó embarazada. Y entonces la Luna se enfureció, le dijo, ¿cómo que estás embarazada? ¿Pero de quién? ¿Cómo es que pasó eso? Y dijo, no sé, un milagro. Y entonces a la Luna le pareció pésima la idea, y convenció a todos sus hermanos, las estrellas, de planear cómo asesinar a la madre, cómo matarla. Y entre tanto, pues la cosa que estaba gestándose dentro de la Coatlicue iba creciendo, que era nada más ni nada menos que el sol. Entonces el sol le decía, le mandaba mensajes y le decía, no te preocupes, yo voy a arreglar este problema, tú no te tienes que preocupar. Entonces, justamente cuando Coatlicue dio a luz al sol, el sol salió y ya salió preparado para matarlos a todos. Entonces él mató a la Luna, la descuartizó, la tiró por una montaña, y a las estrellas también las asesinó a todas. Y entonces ese es como el mito circular, digamos que cada mañana o cada atardecer el sol tiene que luchar contra los dioses del inframundo y después salir de nuevo. Entonces es como un evento cíclico que se va repitiendo. Entonces, bueno, estas son algunas imágenes de la escultura que hice, que fue mostrada así en partes, de manera fragmentada. Y después hice otra pieza que está basada en… Estas son una serie de grabados que hice también, que son como mi propia interpretación de las distintas maneras como fue representada la pieza a lo largo de la historia. Y bueno, curiosamente, la otra pieza de la que les estaba platicando, la luna fue encontrada mucho después en el Zócalo de la Ciudad de México, en 1978. Esta es la pieza, y eran unos trabajadores de luz que estaban excavando y de pronto ya no pudieron ir más lejos y se dieron cuenta de que era un monolito grandísimo. Y a partir de esta pieza fue que se transformó todo el centro histórico de la Ciudad de México. En esa época había un presidente que se llamaba José López Portillo, que él creía que era la reencarnación de Quetzalcóatl. Él tenía una misión. Entonces, gracias a este delirio, él hizo muchas cosas en pro de la arqueología. Por ejemplo, bueno, este fue un evento mediático. En esa época la arqueología era un evento mediático. Aquí tenemos, no sé, a María Félix, que era una actriz famosísima, y este es el arqueólogo que le iba explicando el significado de la pieza. Aquí pueden ver más o menos cómo es la pieza, es un disco, y efectivamente está totalmente fragmentada y desmembrada, porque como Coatlicue la aventó por la montaña, pues quedó hecha pedazos.
Y bueno, hay diversas. Ahí creo que hay otra foto después. Esta es Jane Fonda. Ella es una actriz mexicana. Ahorita no me acuerdo de su nombre. Y bueno, cuando se hizo este proyecto del Templo Mayor, a partir del hallazgo de la Coyoshauqui, de la diosa de la luna, fue algo que no se sabía si había habido un temblor o si estaban haciendo una excavación arqueológica, porque para descubrir como los cimientos de la pirámide del Templo Mayor, derrumbaron alrededor de 20 edificios coloniales. Entonces fue una obra que duró como 15, 20 años hasta que, bueno, ahora va, sí, es un espacio bastante interesante. Pero bueno, también era algo que me interesaba, como la arqueología en el siglo XX ya es una especie de híbrido entre un proyecto urbano en negativo y, sí, y una confirmación del pasado prehispánico. Y esta fue una pieza que hice a partir de la diosa de la luna, que era una especie, era una pieza de papel que iba colgada así. Si quieres, pasarle a la que sigue. Y bueno, este conjunto se llamaba Entre tú y la imagen que de ti a mí llega. Y también hice un pequeño video que ahorita les voy a mostrar a partir de estas piezas. Sí. Esta fue otra exposición que hice donde también mostré la misma pieza, pero aquí hice una intervención arquitectónica en el espacio. Entonces, digamos que las únicas piezas que estaban mostradas era esta filigrana de papel y del otro lado del muro estaba el video, pero era también casi como una muestra fantasma, no se veía tanto. Sí, esta se veía aquí. Bueno, les voy a mostrar rápido el video. Dura como 4 minutos. 4 minutos. ¿Dónde estaba? Estaba allá abajito acá. Sí. Ahí que se ve. No, no tiene.
Ya acabó. No sé si tienen preguntas o mostramos el último. Bueno, el último, el de las fotos. Bueno, ven que también hago cosas con colores, ¿no? Desde aquí, desde la ventanita. Ah, no, porque se tiene que ver allí. Esta es una pieza reciente que hice el año pasado para una exposición en Alemania que se llama Documenta. Y fue una intervención arquitectónica, una escultura que realicé dentro de un espacio. Hay un museo principal que se llama el Frederiksianum y este museo está, si quieres aquí no vayamos tan rápido porque no tengo tantas fotos. Y hay una torre junto al edificio y esta torre es muy antigua, es incluso más antigua que el edificio y era parte como de la muralla de la ciudad. Y de hecho en la Segunda Guerra Mundial el edificio que es ahora el museo era una biblioteca. Y en esta torre tenían guardados como todos los manuscritos originales, todos los documentos hechos a mano. Y en esta biblioteca tienen una colección muy importante de manuscritos alquímicos. Y yo estaba interesada en hacer la pieza dentro de este espacio. Y bueno, básicamente esta pieza es una especie de metáfora de la historia de los museos y yo quería hacer un experimento en el que no hubiera ningún tipo de diferencia entre la obra, el material museográfico donde la obra es expuesta y la arquitectura, como tratar de fusionar todo eso. Y me imaginaba que un museo etnográfico, un museo arqueológico, no sé, en 5.000 años después de haberse derrumbado, alguien hubiera llegado a este lugar y hubiera hecho una especie de corte geológico y hubiera encontrado los rastros de lo que la civilización humana había tratado de catalogar con tanto sigilo, con tanta cautela. Entonces, digamos que es una especie de tsunami de lo que podría ser nuestra historia. Y la pieza se llama Objetos Incómodos y es parte también de una serie de trabajos que he hecho, que son trabajos mucho más escultóricos. Y en este caso utilicé una técnica que utilizaban en Italia en el siglo XVII y XVIII, que era para imitar como piedras preciosas y mármoles, pero básicamente es yeso con pigmentos, es como una especie de alquimia extraña. Y entonces estuve como trabajando en un taller donde todavía saben hacer esta técnica y me metí en eso para realizar esta escultura. Y bueno, hay un lado que es mucho más liso, digamos, mucho más abstracto, y el otro lado todavía tiene fragmentos de distintos objetos. Y digamos que cada color tiene un código, no sé, el negro son objetos hechos por el hombre, y hay otra zona que son objetos naturales o minerales. El material, los objetos, esos los coleccioné como durante 2 años. Estuve coleccionando cosas en, no sé, en mercados de pulgas o en México también hay talleres donde hacen réplicas de piezas arqueológicas. También saqué bastantes cosas de ahí y luego lo rompí todo, que fue muy divertido. Sí, también lo que me interesaba es que bueno, esta fue una publicación que hice junto con la pieza, que era a partir de los manuscritos alquímicos que estaban guardados en ese lugar antes de la guerra. Y entonces, digamos que era parte de la pieza.
Lo que también me interesaba es que el espacio, el cuarto era muy pequeñito, entonces yo quería hacer algo que casi no cupiera. Entonces, de hecho, la gente entraba y luego, luego se tenía que hacer contra la pared porque era, o sea, la cosa era gigante y el cuarto era muy pequeñito. Entonces me interesaba como ese momento. Sí. Bueno, y estos son los proyectos que les quería mostrar. Ahora sí, si quieren comentarios o podemos platicar. Bueno, ¿esto se oye? Bueno, muchas gracias, Mariana. Yo creo que la razón también como para hacer esta introducción es ver como un proceso que, como pudieron ver, como que toma años, ¿no? De un interés por algo, de una recolección de material. Pero creo que lo interesante del, como el trabajo de Mariana es que de alguna manera como que ella nos da una cierta como materialidad, como le interesa como crear de alguna manera como cierto lenguaje, ¿no? Y no es únicamente como la apropiación del archivo en sí o una fetichización, no un fetiche de convertir el pasado en un fetiche, ¿no? Es decir, le interesa, ¿no? Pero también le interesa como proponer como una imagen, ¿no? Creo que la última es interesante como de como crear una experiencia iconoclasta del objeto arqueológico como en la exposición del Carrillo Gil, la que era solamente las vitrinas con la audioguía, a esta, como ella lo mencionó, el tsunami de la historia, ¿no? Creo que es este interés como, también como por representar, pero representar lo irrepresentable, que es, ¿no? Algo que está ya cargado de imágenes, de representaciones, ¿no? Como cómo poder proponer algo que va más allá de la mera documentación, ¿no? En esta específicamente, no sé, ahorita que te oí hablar nunca lo pensé, pero tal vez hay gente que está aquí y hasta conoce más de cerca un texto como seminal de Benjamin, que es el sobre el ángel que está sorprendido, ¿no? Por es sobre el materialismo histórico y el Benjamin coloca esta imagen de Klee, ¿no? como él parece ver como el tsunami de la historia, ¿no? Como justamente algo que es de nuevo como irrepresentable y que es una gran carga, y es como cómo poder como desde una práctica artística intentar hablar de algo tan complejo que está de alguna manera arraigada como al cuerpo histórico que habitamos, que está representado a través de las diferentes estrategias de representación museográficas, etnográficas, y cómo hacer algo con todo este material, ¿no? Cómo poder hablar y decir algo al respecto. Y creo que Mariana, como lo han visto en los proyectos, logra de alguna manera conectarnos con algo que podría estar a hablarnos, ¿no? De las formas en que se ha categorizado, representado, pero de nuevo con un lenguaje, ¿no? Artístico, ¿no? No únicamente representando como, o mostrando algo documental. No sé si tienen algún comentario, pregunta. Creo que la idea también es que en estas conversaciones no necesariamente tienen que hacer la pregunta como más acertada, sino simplemente como sería chévere que nos digan, le digan a Mariana como que les interesó o si les gustaría oír una parte más como en detalle, sería bueno que hablaran. Bueno, yo estoy como bien entregado como en el, justamente como en esa cosa de proceso, ¿no? Porque me da curiosidad de qué manera persuade, por ejemplo, la gente del museo para que te presten los moldes, ¿no? Como esa relación que podría ser bien difícil y complicada, ¿no? O sea, que te dejen estar ahí, o sea, también casi como una biblioteca, que fue como una usurpación, ¿verdad? Como esos modelos de trabajo que también son largos y que pienso que también se inscriben muy bien como en la idea de trabajo, ¿no? Porque es una cosa de memoria también, una cosa de tiempo. Pero sí, digamos, cómo desarrolla esos procesos que pueden ser complejos y como de confianza, por ejemplo, con el museo, que te permitan hacer todas esas cosas, ¿no? O sea, me gustaría que contaras un poco como en eso. Bueno, ahí
Eso sí ha sido, creo que ha sido lo que más trabajo me ha costado, pero he aprendido mucho. Creo que tiene que ver también mucho con escuchar a la gente que quieres convencer de que te preste algo, que te permita ver algo y ver lo que esta gente también tiene que decir en torno a eso. También depende mucho de las mentalidades, no sé, la mentalidad mexicana tiene un espíritu más burocrático, de cartas y folios y sellos, entonces sí, ahí te tienes que meter en la burocracia de lleno, ¿no? O hay otras culturas como la francesa que ahí de inicio te van a decir que no, no. O sea, tú llegas y le dices, oiga, es que quería ver si me deja ver esto, si me presta lo otro. No. Y se enojan y te empiezan a gritar. Tú te esperas y a los 10 minutos ya que acabaron de gritar te dicen, bueno, sí, está bien, pero ellos solitos, así como. Es un proceso muy extraño. Entonces, no sé, por ejemplo, ahora estoy haciendo un proyecto en Londres sobre una colección que está en el Museo Británico. Me tardé 4 años en que me dejaran ver unos moldes ahí abandonados. Porque también hay cosas que a mí me interesa ver que a los museos les da vergüenza. Porque ellos dicen, es que esto nunca nos ha importado, lo tenemos ahí abandonado, usted no lo puede ver en estas condiciones. Entonces tarda tiempo para que haya alguien que diga, bueno, pues ya déjala que lo vea, ya lleva 5 años molestando. Pero sí, es un proceso divertido. También es chévere que hagas esa pregunta, porque creo que oyéndote es como también como una invitación a entender que hay procesos artísticos como que deben tener como paciencia, ¿no? Y no únicamente como producir algo, ¿no? Como ya, sino que hay un interés, hay un diálogo, como pudieron oír de Mariana, siempre le interesa como que esté como contaminada por otras personas, ¿no? Entonces, arqueólogos, etnógrafos, y no únicamente, ¿no? Estar en, desde, como pensar una idea desde cero, sino ya como ir como haciendo como su propio proceso, su propia como oficina quinquenal de proyecto. A mí me quedó la curiosidad de ver de dónde salieron las historias de las piezas. Si fue, me imagino que fue en ese momento tal vez de estar hablando con los lugares donde estaba, pero como suenan anécdotas bastante interesantes y divertidas. Muchas, no sé, hay historias que salían en los diarios, hay historias de las que yo me acordaba que mi abuela me había contado. Y luego en México hay un archivo que se llama Archivo de Catamiento Arqueológico, una cosa rarísima, donde se hacen todas las denuncias de todo lo que está mal, que alguien se robó una pieza, que tiraron un edificio ilegalmente, como todos los juicios en torno a patrimonio histórico. Entonces yo me iba ahí, me pasaba las horas y ahí es donde uno encuentra las cosas más interesantes. Desde gente que dice que encontró piezas porque un fantasma le hablaba y le decía que las piezas estaban en el sótano, hasta otro señor que destruyó su casa y tiró todos los monolitos a la basura. Sí, ahí le puedes ir pasando. Esta historia es de un monolito que se llama, es el dios de la lluvia. A ver, espérame tantito. Y entonces, si quieres pon la de antes, es que se fue muy rápido. Ahí está. Entonces, este monolito está en un pueblo que se llama Coatlinchan, en el estado de Texcoco. Y es el monolito más grande de Latinoamérica, pesa como 150 toneladas. Y ahí estuvo por los siglos de los siglos en este pueblo, la gente lo iba a visitar, siempre estaba así acostadito. A los arqueólogos ni les importaba porque es una pieza que parece que no fue terminada, entonces no se sabe si es el dios de la lluvia o la diosa de la lluvia. Y entonces, en la imagen que sigue, cuando se construyó el Museo de Antropología en 1964, al arquitecto se le ocurrió
llevarse esa pieza a la Ciudad de México y ponerla a la entrada del Museo de Antropología, como una especie de invitación, porque ya en la calle donde está el Museo de Antropología, que se llama Reforma, hay muchísimos monumentos. Entonces él dijo, pues vamos a poner un monumento prehispánico. Entonces llegó al pueblo y dijo, ya comiencen a excavar, nos la llevamos, y llegó un momento en el que la comunidad se rebeló y dijeron, ustedes no se llevan a nuestro Dios de ninguna manera. Entonces destruyeron toda la maquinaria, hicieron una rebelión, entonces llegaron los militares, hasta que de pronto el gobierno hizo una especie de pacto con los habitantes de Cuatlinchán. Les dijeron, bueno, si nos dan la pieza, les damos una escuela, un centro de salud, una carretera y una réplica. Y dijeron, bueno, pues está bien. Pasaron los años y sí les dieron casi todo, lo único que no les dieron fue la réplica. Y este es el momento en el que se llevaron la pieza que se llamó Operación Cuatlinchán, porque fue una cosa impresionante. Y bueno, en el pueblo dicen que ya nunca más llovió, porque se llevaron al dios de la lluvia, pues ya nunca más llovió ahí. Y sí, yo fui ahí varias veces y está muy seco. Y entonces ya llegó la pieza a la Ciudad de México y supuestamente comenzó a llover. Y ahí pasearon a la pieza por el Zócalo para que saludara a todos los otros monumentos. y después, así es como se ve ahora en el Museo de Antropología. Entonces a mí siempre me dio curiosidad qué había pasado en Cuatlinchán, si la gente se acordaba de la pieza o no, o si había algún tipo de fenómeno que estuviera ocurriendo. Entonces estuve visitando el pueblo de Cuatlinchán, que está como a 60 kilómetros de la Ciudad de México. Entonces ahí me di cuenta que sí, que en todos lados uno ve la pieza, ¿no? Está ese graffiti que dice, somos historia, hacemos historia. Y siempre está el monito ahí en medio. Y esto no es propaganda política, lo hizo la gente del pueblo. Y se encuentra por todos lados. No sé, la tortillería se llama Tlaloc, que ese es el nombre de como se le conoce, ¿no? En el frontón del pueblo también está ahí. Le dicen el jorobado porque tiene como una jorobita, ¿sí? Y ahí en Cuatlinchán conocí a una antropóloga que se llama Sandra Rosenthal y ella estaba haciendo su doctorado sobre el mismo fenómeno que a mí me interesaba. Entonces ahí comenzamos a colaborar y hicimos como una serie de textos juntas y una serie de piezas. Esta es otra de las réplicas que hizo no se sabe quién, que está ahí en medio del monte, de la pieza. Ahí dice RIP, ¿no? Descansa en paz. Y bueno, lo que es divertido es que Sandra, ella es antropóloga, y ahí ella conoció a un cineasta que también ha hecho muchos trabajos sobre arqueología, que se llama Jesse Lerner, y ahora acaban de estrenar un documental que se llama La Piedra Ausente. Sí, porque lo acaban de estrenar la semana pasada. Pero bueno, ella sí estuvo, ella vivió ahí como 2 años y estuvieron filmando. Pero bueno, es interesante como… Esta maqueta está en la oficina del arquitecto que construyó el Museo de Antropología y ahí hicieron una maqueta de la operación Cuatlinchán, donde se ve el tráiler y… Que bueno, es un arquitecto poderosísimo. Él ha construido todo lo que tiene que ver. Él construyó la Basílica de Guadalupe, que es la iglesia más grande. Construyó el Museo de Antropología, la Torre de Mexicana, todo lo que se imaginen. Y bueno, está en todos lados. Está en el… Ah, no, este no. Bueno, tú síguele, pasa todos esos que tienen texto. Esos no importa. Pásalo, pásalo, pásalo. Este es otro de los grafitis. También el sitio de taxis. Y bueno, lo más divertido es que la famosa réplica nunca llegó, porque el Estado les había prometido una réplica.
Y no sé por qué motivo extrañísimo, llegó un colombiano a vivir ahí a Cuatlinchan. Y este colombiano era escultor, obviamente, y él empezó a hacer negocio con la figura del Tláloc. Entonces empezó a hacer como miniaturas chiquitas, medianas, grandes, muchas, por supuesto, son fuentes, porque es el dios de la lluvia. Y ahí él comenzó a convencer a las autoridades para que se retomara el proyecto de la réplica y que él la hiciera. Entonces, después de varios años, consiguieron el dinero y él comenzó a hacer la réplica uno a uno, que ahora ya está terminada, ahora van a ver cómo se ve. Justo cuando yo llegué en el 2006, estaban construyendo la réplica. Esta zona a mediana escala. El jorobado. Creo que más adelante. Ah, ese no. Ahí está. Esa es la réplica. Este es el escultor con la imagen. Y luego él me decía, no, es que, si quieres sigue las pasando. Él me decía, no, es que allá adentro, me decía, métete por abajo y ahí hay una escalera y un hoyo. Le digo, ¿y por qué hizo ese hoyo? Y me dice, no, es que tiene su alma para que la venga a visitar el espíritu del verdadero Tlaloc. Y yo, ah, ok. Entonces tú te puedes meter por abajo y luego sales por arriba, por la cabeza. Sí, muy extraño. Sí, si quieres pasarlas ya más rápido. Ese es el esqueleto. Sí, es del tamaño uno a uno, según esto. Pero bueno, ya, les quería contar esa historia que es simpática. Sí. Y ahí sí entré en contacto con mucha gente. No sé, con Sandra he seguido trabajando, con Jessy también. Sí, eso ha sido interesante. Entonces, todas las historias como que van llegando, de pronto, ya que estás metido en eso, como que te empiezan a llegar por todos lados. O no sé, vas a las comunidades y la gente te empieza a contar historias de sus abuelos, de no sé qué. O te pones a platicar con arqueólogos también, te empiezan a contar cosas. Sí, totalmente. Sí. Sí, sí, mucho más. Ah, sí, ya esto es cuando la inauguraron. Hubo un ritual nevasteca, pues, por supuesto, con el sacerdote del pueblo, una mezcla extrañísima. Y obviamente que la hicieron fuente y la disposición es casi idéntica a la que hay en el Museo de Antropología, es como una especie de rotonda. Pero bueno, ahí no hay agua, entonces esto fue la inauguración, pero ya el tercer día ya el agua era verde, así… Pero bueno, para la comunidad fue muy importante, como este gesto generó muchísimas cosas de toma de conciencia, la gente se organizó, creó como mucha cohesión social. No sé si tienen otra pregunta o algo. Bueno, es más bien como en relación dentro del proceso de lo que vos haces, es decir, de cómo te acercas.